La contención es lo que está fallando, así lo aseguró José Gómez Burgos de la cooperativa turística Mar Caribe, y es que argumentó que tanto la ciudadanía como las autoridades municipales están haciendo lo propio limpiando el sargazo de las playas. En esta ocasión, ¿quién está fallando? Es la Secretaría de Marina, pues aunque están viendo el excesivo arribo de sargazo, no han colocado la barrera. Decirle a nuestros amigos de la Secretaría de Marina que nos falta su barrera. Que están que la ponen, que la no la ponen. La contención es la que nos está fallando. Todos platican de muchas cosas, pero realmente la contención es la que está en cero. Haz de cuenta que hicimos una inversión y tiene el 50% invertido, pero el avance es cero. En lo demás todo se ve el trabajo, se ve el personal trabajando, se ve la maquinaria trabajando, se ve la gente lastimando la costa, retirando el sargazo, pero no hay más remedio. Pero no hay remedio porque está fallando la contención. La primera línea, haz de cuenta que está embloqueada, haz de cuenta que está, si no derrotada, pero está. Está dejando pasar, ¿no? Sí, y entonces. Pues ahí está toda la barrera ahí en el muelle, ¿no? No la necesitamos allá, la necesitamos enfrente. Entonces surge que pongan la barrera. Pues claro, al menos si no logra contener todo este sargazo que nos ha arribado, al menos una parte que logre decidir. Por otra parte, añadió que es necesario que la gente sepa que no todas las playas están viendo afectadas por el sargazo, además que pueden hacer actividades en alta mar, así como visitar otros atractivos como cenotes y zonas arqueológicas. Los ciudadanos necesitan saber que tenemos otras playas en la ciudad, que es nada más de la 12 a la Constituyentes, claro. que está lastimado. También, y independientemente en la parte de alta mar es otra la situación. No, y después de la plataforma que tenemos y en la corriente, y el sargazo corre de manera diferente, no está como aquí. ¿Qué pueden realizar colapsado de actividades en alta mar? Hay actividades que les apasionan a los turistas extranjeros, por ejemplo canadienses, americanos, italianos. Les apasiona la pesca, y les apasiona la pesca de profundidad. Y ahorita, con estos cambios que han venido junto con este sargazo, corre dorado, hay marlin. Hay especies que sí quieren capturarlos y liberarlos, pero hay especies como el guajo, la sierra, el dorado, que son de buena calidad, carne de buena calidad, y que les apasiona pescarlos. Y entonces vienen ellos a capturarlos. Sobre todo son ejemplares que rebasan los 15, 20 kilos de tamaño. Pero además pueden hacer el snorkel, pueden ir al arrecife, pueden nadar en lugares donde hay remanso y el agua es limpia. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.